Bienvenido al Instituto de Cáncer del Hospital de Oncología de Radiación de la Florida. Este video fue diseñado para explicar el proceso de radioterapia en el Hospital Florida para nuestros pacientes y sus familiares. El Instituto de Cáncer del Hospital de la Florida provee servicios en varios lugares convenientes del Hospital de la Florida, en los condados de Orange, Osceola y Seminole. Para los nuevos pacientes, a su llegada, por favor llame a la recepción de nuestro Departamento de Oncología de la Radiación. Nuestro amable recepcionista le dará la bienvenida y le pedirá que rellene algunos formularios preliminares. La recepcionista le informará al equipo que usted ha llegado. Durante su visita inicial, se reunirá con el médico y enfermera de radiación para discutir su diagnóstico y las opciones de tratamiento que están disponibles para usted. Este es también un buen momento para hacer cualquier pregunta que pueda tener. Antes de concluir su visita de consulta médica, se discutirán posibles efectos secundarios y complicaciones. También tendrá acceso a otros miembros útiles e informativos de la atención de la salud, que pueden proporcionar más orientación y apoyo, tales como el trabajo social, la educación nutricional y muchos otros recursos. Para esta visita, el tiempo puede variar de 1 a 3 horas en el Departamento de Oncología de Radiación. Después de su visita inicial con su médico de radiación, se le programará para una sesión de planificación de tratamiento llamada simulación. Durante la simulación, se realiza una tomografía computarizada y las imágenes se usan para mapear el área de tratamiento. Nuestro equipo altamente entrenado determinará cuidadosamente su posición en nuestra mesa de tomografía. Para asegurar un posicionamiento adecuado y consistente, el equipo utilizado para restringir el movimiento, como un reposacabezas, mascarilla facial o almohada, si es necesario, se hará específicamente para usted y se utilizará durante el tratamiento. Mientras que la tomografía computarizada esté en proceso, es muy importante que se mantenga muy quieto. Su terapeuta de radiación continuará guiándolo y supervisándolo para asegurar su comodidad y seguridad. Ellos le informarán cuando esté bien para moverse. Se colocarán marcas temporales de tinta en la piel. Por favor, no lave estas marcas. Es importante entender que el área marcada será fotografiada y descubierta durante la simulación y tratamientos diarios. Tenga en cuenta que no recibirá ningún informe de esta exploración, ya que la exploración se utiliza exclusivamente para la planificación de la colocación y el tratamiento. Su plan de tratamiento es creado por su médico de radiación y su equipo de física. Por favor, consulte con la recepcionista cuando llegue para cada visita programada. Su primera vez en la máquina de tratamiento tomará aproximadamente 30 a 60 minutos y será el tiempo más largo que usted pase en la mesa del tratamiento. Usted no verá, olerá ni sentirá la radiación durante su tratamiento. El radioterapeuta lo colocará cuidadosamente sobre la mesa para asegurarse de que esté acostado en la posición exacta como durante la simulación. La máquina de tratamiento girará alrededor de usted, pero nunca le tocará. Es importante que se mantenga muy quieto. Se toman radiografías y se revisarán para confirmar el área de tratamiento. Para asegurar su comodidad y seguridad, el terapeuta de radiación puede oír y ver a través de su tratamiento en un monitor de televisión. Mientras que todavía en la posición del tratamiento, las imágenes serán tomadas y los tatuajes permanentes serán dados para ayudar con la colocación apropiada para las visitas futuras. Los tatuajes son del tamaño de una pequeña peca. Cada uno de sus siguientes tratamientos de radiación debe tomar aproximadamente de 15 a 30 minutos. La mayor parte de ese tiempo se gasta colocándolo en la posición correcta. Usted recibirá radiación por solo 1 a 5 minutos. Su terapeuta de radiación programará sus tratamientos diarios de lunes a viernes normalmente a la misma hora cada día. Este tiempo de cita puede ser ajustado a su solicitud. Una vez a la semana, se reunirá con su médico de radiación y una enfermera después de su tratamiento para evaluar y discutir cualquier efecto secundario que pueda estar experimentando. Por favor, comparta sus preocupaciones con nuestro personal. Su último día de tratamiento es un gran paso en su camino hacia la recuperación. El cuidado del cáncer no termina con un tratamiento activo. Después de que el tratamiento contra el cáncer haya terminado, su médico continuará monitoreando su recuperación y manejando cualquier efecto secundario que haya experimentado. Su plan de atención de seguimiento puede incluir exámenes físicos regulares y/o exámenes médicos durante los próximos meses y años. La recepcionista estará encantada de hacer las citas de seguimiento necesarias para usted.
el Instituto del Cáncer del Hospital de la Florida continuará proporcionándole recursos, incluyendo grupos de apoyo, consejería y apoyo espiritual. Todo a medida para pacientes con cáncer y sobrevivientes de cáncer. Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en floridahospitalcáncer.com o llámenos a Altamonte 407-303-2271. Este de Orlando 407-303-6800. Kissimmee 407-944-5201. Orlando 407-303-2030. OCI 407-956-3300. Winter Park 407-646-7777. Gracias por elegir al Instituto del Cáncer del Hospital de Florida. Hospital de Florida, la habilidad para sanar, el espíritu de cuidar.